Soy Octavio Elizondo y hoy martes 21 de mayo de este 2024 hago este comunicado a todos los seguidores de que semana a semana han estado expectantes a este proyecto que marcó la historia de la televisión mexicana por más de 17 años. Muchos han sido los rostros que alcanzaron el privilegio de coincidir en este mágico y bello proyecto extra normal. Rostros que nunca se olvidarán y que dejaron huella independientemente de que si hoy ya no se encuentran presentes. Con el corazón en la mano y a nombre de todos los que nos formamos en Extra Normal todos estos años, los que ya no están y los que actualmente seguimos incansables de frente, a nombre de cada uno de los que le pusieron el corazón, el esfuerzo, la entrega, la pasión, la vida, hoy lamentamos informarles con tristeza profunda que tras 17 años de trabajo ininterrumpido de investigación, el fenómeno de la televisión mexicana Extra Normal cierra sus puertas. TV Azteca nos dice adiós. Solo puedo externar por ahora un profundo agradecimiento a la que fue nuestra casa TV Azteca por habernos dado la oportunidad de mostrar de lo que somos capaces, de dejarnos asombrar al público con tantas historias, con la adrenalina del riesgo físico y espiritual, de permitirnos aprender para incluso poder enseñar y de demostrar, incluyendo a los escépticos, que hay algo más que no vemos, pero que está ahí, está afuera, externo a nuestro mundo físico, pero moviéndose en él. Orgullosos, muy orgullosos y con la frente en alto, demostramos que el público mexicano y ahora también a nuestros hermanos hispanoparlantes, Centro, Sudamérica, Latinoamérica, Europa, este contenido se convirtió en un nicho de asombro, de arraigo, de acompañamiento. Llegamos a reunir familias enteras todos los domingos por las noches. Incluso se volvió en una forma de vida. Grandes e incluso los más pequeños del lugar nos veían acompañados de sus padres. Nos abrían las puertas de su casa a través de la televisión, de la pantalla. Nosotros formábamos parte y seguimos formando parte de esas familias. Hasta el último día trabajamos duro, trabajamos con gusto, trabajamos felices de ser un equipo unido, un equipo que lo más importante, y déjeme decirle, para nosotros es lo siguiente: un equipo que se convirtió en familia, un equipo que marcó la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y es importante decirle que lo que sí es de nosotros son ustedes, queridos seguidores, la audiencia, los llamados fans extranormales, que lejos de ser únicamente fans de trabajo, que con mucho cariño nos dedicamos, se convirtieron también en nuestra familia, con sus bendiciones constantes, sus preocupaciones por saber cómo nos encontrábamos al final de cada trabajo realizado, de cada viaje, de cada investigación. Eso es invaluable, porque eso se queda con nosotros, en nuestros corazones, y ahí nada, absolutamente nada ni nadie, los puede desaparecer. El verdadero y más valioso finiquito es quedarnos con la audiencia, que nunca nos abandonó a pesar de los pesares, a pesar de los malos tiempos, a pesar de los tiempos oscuros, a pesar de la enfermedad después de un trabajo, que nos siguió a todos lados. Y mi corazón me dice
nos seguirán hasta donde tope. Lamentamos de corazón tener que anunciar esta triste noticia. Curiosamente, hoy es día 21, un número que nos invita a tener una actitud positiva ante los cambios. Los buenos guardianes nos ayudarán. Estoy seguro que superaremos todos los obstáculos, siempre confiando, creyendo, con la fe más fuerte que nunca la oscuridad le ganará a la luz, porque la luz siempre prevalece. Por su atención y cariño, por su preocupación y apoyo, a nombre de todos los que hicimos Extranormal hasta el último día, millones. De verdad, millones de gracias. Dios los bendiga siempre. Dios nos guíe, porque la batalla contra la oscuridad nunca, nunca se detiene.